Ah, señores, buenas tardes. Ya estamos aquí en una nueva aventura. Vamos a tratar de hacer pesca de walleye aquí en este nuevo lugar. Allá está pescando mi hermano. Aquí tenemos al compa Katie Salmon Fishing. Y por allá vamos a estar pescando más rato, señores. Así que si tenemos pique, lo vamos a tratar de grabar y a subirlo, señores. Y pues ahora sí que disculpen porque esta pesca va a ser de noche. Entonces, traemos lámparas, pero como quiera, vamos a tratar de hacer unas tomas con los pescados, señores. Bueno, señores, esto es lo que vamos a estar usando. Un pequeño ganchito, un pequeño líder, un destorcedor y un plomo. No hace falta mucho plomo aquí, es algo. Y un flotador, puede ser cualquiera. Voy a usar este de la Walmart, no tiene que ser un flotador caro ni nada. Entonces, esto es lo que vamos a estar usando ahorita. Y los minnows de carnada. Ya que el walleye le gusta mucho el minnow. Mira, aquí está. Así, y el ganchito se le mete por la boca al pescado y se les saca por ahí, y el mino queda todavía vivo. Entonces ya saben cómo enganchar un mino para pescar walleye. Bueno, señores, todavía es de día y ahorita vamos a esperar el pique. Si pueden, no sé si alcancen a ver, ahí va mi flotador, ya que esta pesca es de noche. Entonces ocupamos un flotador que tenga luz para poder ver el flotador cuando se vaya para abajo. Entonces, pues vamos a seguirle dando, señores, y ahorita a ver qué sale, señores. Tenemos el primero, señores. Pesca, pesca, señores. Ahí está el primero jugón. Miren, ahí está, señores. Está pequeño, señores, lo vamos a tener que liberar. Pero bueno, señores, ya se están activando los ojones, señores. Vamos a irle dando. Este lo vamos a dejar ahí, está muy pequeño. Parece, ¿verdad, güey? Ahí tiene su primera captura. Bebito Fiu Fiu. Pero pues lo vamos a regresar. Pesca de walleye. I told you that one works a little good. De buen tamaño, señor, está. Yo escuché que la luz roja. Y es un walleye. Ya saqué un walleye, burro. Chicón, pero es walleye. Señores, aquí vamos a sazonar unos walleye.
fue la pesca de anoche que anduvimos pescando allá este pescado. Y ahorita lo estamos sazonando con caldo de pollo, limones, y pues eso es todo. Prácticamente el caldo de pollo le da buen sabor al pescado y ahorita lo vamos a freír en aceite. Les vamos a estar mostrando ahorita cómo va quedando. Ahorita se lo echamos en el aceite, ahí va a quedar. Mientras, a sazonar el pescado, puro caldo de pollo, así. Este ya trae sal, entonces ya no ocupa que le pongan sal y le da buen sabor al pescado. Eso es todo. Así nomás. Bueno, señores, ya vamos a echar los pescados aquí al aceite. Ahí va uno. Vamos a echar otro. Aquí la estrella del video ahora va a ser mi hermano. Así vamos a cocinar los guardas. Me van quedando. Está muy grandote, por eso queda medio doblado. Pero pues, ya les vamos a mostrar cómo van quedando. Así van quedando los chicharrones del walleye. Miren nada más, qué color. Doraditos, bien doraditos se van quedando. Así es como así debe de quedar un pescado, bien doradito. Como les digo, limones y caldo de pollo en polvo. Eso es todo lo que yo ocupo para sazonar. Y así van quedando los chicharroncitos. Miren nada más. Qué chulada, qué color. Pues vamos a degustar el walleye con sus respectivos limoncitos. Así quedó. Miren nada más. No acostumbro a comerlo en taco, pero esta vez lo vamos a probar aquí. Taco, hay igual un aguacate mal partido, pero siempre que lleve su aguacatito, su salsita, su salsita de chole, es una yo lo acompaño. Y ahora sí, vamos a probarlo. Más como se chispa de ahí, casi sin hueso, bien doradito, bien nomás, arrocito, voy a echar de todo, taco lleno, limoncito que no falte, y la salsa. Ahí está, señores, ya saben,
que comer bueno, ya sabes. Está bueno. Muchísimo el pescado, walleye. Repito, esta pesca más que nada fue patrocinada por mi hermano, ya que él conoce un buen lugar y casi él les dio juego a los walleye. Entonces el pescado es patrocinado por él. Bueno, así quedó este video, señores. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, denle un like, comenten el video, compartan y nos vemos para la próxima aventura, señores. Que vamos a estar pescando en Michigan las famosas mojarras blancas y la crappie en un lago aquí cerca, señores.